Tráigalo para acá, tráigalo para acá, directito a la canasta. Eso. Métalo ahí, ya tenemos el primer guapote, señores. Y qué bonito animal, ¿ves? El condimento, asegurar de que entre ahí. Adelante, adelante, señores, me copian. Aquí Ronnie, copiado. El anuncio que quería darles es que tengo una dinámica para todos acá. El que saque el bus más grande se lleva un paquetito de gusanitos para bus. Ok, me voy a acercar a ellos ahorita para informarles. Entonces, Ronnie, si sacas bus, tomarle foto ahí, no sé si tenés cómo medirlo. Que saque el bus más grande un paquetito de Gugan Squad, de los gusanos. Para el ganador, que saque el bus más grande. Mira, este va fijo. Probemos estos tres y dejemos este como backup. Dale, dale. La vas a tener que pasar. Dame. Nadie vio eso. Ahí, por ahí. Estás arriba de la otra. De la de tu derecha. Ahí, así. Ahí peleala. Sí, ahí traes. Ahí viene el primer guapote, señores. Ok, vamos a ver, lo vas a traer para acá, ¿eh? École, tráigalo para acá, directito a la canasta, eso,
Métalo ahí, ya tenemos el primer guapote, señores. Eso. Y qué bonito animal, ¿ven? Felicidades. Eso, eso. ¿Primer guapote tuyo? Primero. Esa m***. Primero. Felicidades, felicidades. Sí, estamos. Va pues, dame cuerda. Ahí. Uy, buen guapote, ¿o? Bonito, no, yo te dije que aquí se sacan buenos animales. Bueno, señores, ya agarramos el primer guapote. Una tabla, ¿eh? Con un tail dancer de 11, número 11. Color, no me acuerdo qué color es. Pero ahí lo vamos a buscar y lo voy a poner en, como en la descripción del video. Ahí, école. Ya estamos ready. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a llenar de agua el vivero. Vuelve acá arriba, Preto. ¿Vos? ¿Pero? ¿Preto, el de Jolo está arriba? Sí, el de arriba. Ya cayó el primero, ya cayó el primero. Ahí estamos llenando con el vivero. Ok, pasame. Cuidado los anzuelos. Siempre soltalo, soltalo. Siempre agarrarlo de arriba. De la paleta. Sí. ¿Quieres salir? Otra vez para el agua, man. Por el momento solo llevamos un guapote, bonito guapote. Excelente, bien muchacha. Es. La barateada que te vamos a comer. Esta es la barateada que me voy a comer hoy yo, mira. Se irán esos condimentos para el... A peso, compa. A dos. A dos pesos. Sí, hombre. Agárralo ahí. Vamos a sacar el guapotillo. Está bien vivito este. Primero que se hace, hay que despacharlo rápido, se le corta las agallas. Aquí ve. ¿Y el guapotillo acá? Y también ayuda a que se desangre y la calidad de la carne quede mejor. El guapote ya está despachado y lo vamos a hacer entero. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitar las escamas y quitar las tripas. Carnada, ¿sí?
Ya el guapote está limpio, listo para ser condimentado y para ir al fuego. Primero que todo, vamos a cortar aquí. Vamos a cortarle a los costados de la espina de arriba. Oye, eso otra, compa, se me las había yo. Bueno, el guapote ya está limpio, sin la línea de espinas de arriba y la de abajo. Ya está listo para condimentar. Le hacemos un par de líneas acá. Simón preparando un delicioso guapote. Así le entra más el condimento. El condimento, asegurar de que entre ahí. Asegurar de que entre bien ahí en la carnita. Vamos a echarle un poquito adentro. Para el otro lado. Y este pescadito ya está listo para ir al fuego. Ya te voy a ayudar. Uy, aquí no le eché condimento. Ya está listo para ir al fuego. Hola amigos, saludos, Ronnie Gutiérrez les saluda. Estamos aquí en un campamento que hicimos con los amigos reunidos. Pueden seguirme en Facebook como Pesca en Calle HN. Ahí estamos subiendo videos siempre, todas las pescas de Honduras. Saludos. Amigos, buenas tardes, buenos días. Andamos aquí en el agua de Ojoa con los compañeros. Lo que hacemos contenido para ustedes, para que se diviertan. Y nosotros nos esforzamos para que ustedes se diviertan, ¿verdad? Como les decía, nos sentimos muy alegres de estar aquí con ustedes, compartiendo con todos. Bueno, los invito a que sigan en nuestras redes sociales como Pesca y Conoce HN para que sigamos pescando. ¿En qué redes sociales está? En Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y bueno, todas las redes sociales. Saludos. Mismo nombre, Pesca y Conoce HN en todas las redes. Next. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues yo aquí aprendiendo, tratando de aprender de los masters, de todos aquí, ¿verdad? Y pues sacar una buena experiencia de esto. Solo estoy en TikTok, Sergio Meraz 626. Esperamos aquí en el lago de Yohoa, estamos en el lago, hacemos contenido en el mar, en ríos, en todos lados. Para que disfruten y pues aprendan más de las pescas con nosotros. Amigos, ¿qué tal? Vean, estamos aquí en el lago de Yohoa. Ya como muchos me conocen, yo soy Carlos. Me pueden encontrar en las redes, para los que no me conocen, aparezco como Carlos HN Pescando. Carlos HN Pescando. Me pueden encontrar en TikTok, Instagram y Facebook. Tengo mi página oficial ahí para todos los que quieran ver las pescas en el río Muya. Las mejores pescas en el río Muya, vean, ve. Pero en esta ocasión estamos en el lago, así que saludos amigos. Amigos, segundo basecito. Bien amigos, tercero. Pesa más el anzuelo que el dormilón. Vamos a ver. Lo voy a dejar flojito. Si le escuchas que suena. Mira, solo que tenés cuidado con la cuerda. Saludcita. Charlie. Salud. Salud, compita. Tony. Salud. Por los buenos momentos. Eso, Donaldo, eso, Donaldo. Es que no bebe, pero se une a la fiesta. Sí. El guapote ya está listo, así que vamos a disfrutarlo. Igual que aquel. Un poquito de limón. Vamos a probarlo con un poquito de limón, a ver. Perfecto. ¿Vale? ¿Quién quiere probar? Ahorita, ahorita, ahorita.
bromas son que no lo voy a probar. A ver. Ejeñe. Rico. ¡Ulala! ¡Qué chulada! A ver, este pajito, tal vez no me hace daño. Pucha, es grande. Ahí lo agarro todo, mira. Está bien. Va, Chocho. Qué delicia, compa. Como dos horas, mire cómo lo tienen ya desrayado. Solo caído. Vos, el mero rigioso, vos.